Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos hoy aquí. Vamos, este mes estamos a tope con los directos, no, una locura absoluta. Lo primero de todo, ya que he pasado el punto crítico de los 1000 suscriptores en YouTube, muchas gracias a todos los que os habéis suscrito desde YouTube. Ya por fin puedo monetizar, puedo poner anuncios, creo, y demás. Bueno, sí es cierto que tengo un suscriptor ya de pago de YouTube, así que está Sergio por ahí. Así que sí, ¿qué sorteo? Ya tengo un sorteo. No hay más sorteo. De hecho, mira, hablando de los sorteos, suscriptores y demás, os te enseño, ¿vale? La maravillosa comisión de A3 para aquellos suscriptores de pago, tanto de Twitch como de YouTube, ¿vale? Que estéis ahí. Pues ya sabéis, una participación al mes. Los que estén durante todo el año, 11 meses, pues podrán participar, ¿vale? Tendrán sus participaciones para el sorteico. Y los que estén suscritos un mes, dos meses, tres meses, ya estoy pensando qué voy a poner, ¿vale? Qué voy a lograr, porque además ahora se vienen saloncitos, sesiones de firmas, así que alguna cosita curiosa y divertida seguro que habrá, por eso no os preocupéis. Así que habrá algo para todos. De hecho, ya lo dije el otro día, yo tengo los paquetitos preparados para los que tenía pendientes de enviar. A ver si esta semana que viene me acerco un día a correos y los envío. Así que ya, sobre todo, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí esperando todavía alguna de las cositas sorteadas. Lomopa para todos, ya sabéis, esa grapa con lomo. Ahora la vamos a llamar Lomopa, que lo tenéis en el grupo de Telegram, que recuerdo que también podéis entrar. Buscar Prior Comics en Telegram y estamos todo el día para arriba y para abajo echándonos unas risas. De hecho, ya hicimos un repasito de las novedades de Panini de junio del otro día, bastante divertido, nos estuvimos riendo bastante. Y hombre, un saludito ahí a Miguel, que está por ahí. Me voy a saludar ahí, ya sabéis, darle like al vídeo y ver el vídeo tranquilamente, lo podéis ver en diferido sin ningún problema, no tenéis prisa. Y podría ser de una Lomopa. Pues mira, el viernes que viene, creo que es el viernes que viene, firma Pepe Larraz en Omega. Así que algo puedo comprar una Lomopa para que la firme y ya tendríamos ahí risas aseguradas y sortito. Bueno, ya pensaré ahí, ya le daré una vueltecita. Pero bueno, veo que ha estado bastante divertido, la gente se la ha pasado bastante bien. De hecho, va muy, muy buenos números. El vídeo desmontando el Back to Basics de Panini, ¿vale? Del otro día. De hecho, yo creo que ha sido el directito más potente en cuanto a gente, con todas las posibilidades, YouTube, Twitter, Twitch, de todo. Así que muchas gracias a todos los que el otro día estuvisteis echando unas risas y estuvisteis viendo la indignación respecto a ese Back to Basics que ha hecho Panini. Tengo luego otras informaciones súper divertidas de comentar, pero me las voy guardando, no hay prisa. Ya sabéis que el precio en papel está muy caro, la guerra de Ucrania, pero en fin. Y podría sortear los X-Force de Remedios, no, pero vamos a hablar de ellos. Y yo, como tengo la edición 100% Marvel, ahora cuando toque hablaremos de ello. Vamos a hacer el repasito de las novedades. También, como el otro día me gustó, añadir el repasito a las Solids de Marvel, de junio, de la editorial que sea. El otro día con excepción lo hicimos de DC, pues hoy vamos a darle un vistacito también rápido a las de Marvel de junio para comentar rapidito, puesto que la mayoría luego lo comentaremos y lo hablamos cuando luego llega aquí las novedades. sí, vamos a hablar del precio de los lomos, de la Lomopa divertida y gracias. Un buen saludito a Dwayne también, además es otro de los suscriptores que paga. Muchísimas gracias por estar ahí y pagar y todo, no sé, ¿no? Porque os recuerdo que en Twitch podéis haceros suscriptores de pago vía gratuitamente vía Amazon Prime, incluso podéis venirnos arriba y pagar y todo, así que ahí, muchas gracias ahí a todos. Y el lomo para todos, creo que ahora a partir de ahora va a ser la frase de para empezar, para entrar va a ser lomo para todos. Pero bueno, sin más dilación, vamos ahí al lío, que luego nos liamos y hoy no quiero acabar tarde, que luego me duele la cabeza de estar hablando tanto de la lomo para todos. Así que nada, vamos a empezar a hacer ese repasito de las novedades de junio de Panini, ¿vale? Tenemos ahora, recordad que en este plan, esta reactualización del plan editorial hay cambios, pues ahora vamos a tener formato trimestral, ¿vale? Aquí en este caso sí que tenemos precio promocional, ¿vale? Que es este Miles Morales, así es regular de Miles Morales, recordad que salía cada dos meses en números dobles, pues ahora va a salir en trimestral con la Lomopa.
con este con mi book con lomo, 80 paginitas, precio especial, 4,50. Si no, sería, damos por supuesto que va a ser 8,95, que es el precio normal que tuvo la de Masacre, ¿vale? Que es la con la que estuvieron dando la tabarra los meses anteriores, pues entendemos que en vez de ser 8,95 son 4,50. Y lo que tenemos este mes es, a ver si lo digo, el cruce con la guerra de bandas de Miles Morales, ¿vale? En este arquito de Spider-Man, ¿vale? Del asombroso Spider-Man. Aquí la lucha atrás con el Hobgoblin. Y además aprovechan y meten el Giant Size, ¿vale? Que son estos especiales que está sacando Marvel. Este año empezaron primero con el de... Creo que el primero fue el de Miles Morales, ahora tengo dudas. Pero bueno, en este caso, si no fue el primero, fue el segundo. Y además este le dibuja el dibujante español Iván Coelho, con cruce con Veneno y todo ahí. Teníamos a Veneno, así que bueno, si queréis, si estáis haciendo la serie regular, os vais a estar ahí a tope. Y si no, un saludito a Jordi Palomar, que se le cae la tortilla ahí. Tenéis aquí, ya sabéis, formato trimestral, la Omopa, cada tres meses, te decimos adiós Miles Morales hasta dentro de tres meses, que gracias a Dios este primer número, ya sabéis, precio promocional 4,50, pero luego volvemos a 8,95. Luego seguimos con la serie regular de Vengadores, ¿vale? Con este Jed McKay, que sí, pero no sé, me está costando un poco, hay alguna gente que le está gustando, recupera un poco el saborcillo, un poco más clásico, menos loco, que tuvimos en la etapa de Jason Aaron. Pero sí es cierto que me está costando un poco. Este no me lo he leído, por cierto. Además, el numerito con Jarvis, Edwin Jarvis, volviendo ahí al universo Vengadores, que hacía bastante tiempo que no se le veía. Y además, con los dos autores, con Jed McKay y Carlos Villa, y las portadas maravillosas de Stuart Immonen. Así que habrá que tener seguir un poquito de paciencia con esta serie. Y además, dentro de nada, nos viene el crossover de Bloodhunt, que Cacería Sangrenta, creo que lo puso el otro día en el PDF la gente de Panini. Y hombre, pobre Miles, que va de evento en evento, sí, lo que pasa es que es una serie regular, hace sus pequeños arquitos Cody Ziegler, pero me lo mete mucho en todos los cruces y eventos que hay. Esta es dentro de las que también pasa a formato trimestral. No tengo muy claro para qué, puesto que en Estados Unidos la serie regular acaba. De hecho, aquí tenemos los dos últimos números, el 20 y el 21. Y empieza lo que de momento parece ser que es una miniserie, no sé, regular, que es este Motorista Fantasma Venganza Final. ¿Vale? Aquí mete el primer número. Como hay algún numerito que tiene... Lleva tres números americanos, ¿vale? Pero son 88 páginas en vez de 80. Y el precio, a este no lleva promoción, y son 9,95. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, que la Lomopa, esta grapa de lomo trimestral, va a llevar, va a ser 8,95, 9,95, fluctuando entre esas 80, 88 páginas. Así que la verdad es que yo creo que se podían haber esperado, podían haber mantenido el número doble y haber empezado ya con el formato de la Lomopa para la serie de Venganza Final, pero en este caso no han decidido así. Y aquellos que estaban justitos comprando el Motorista Fantasma, pues le va a tocar pasar por caja y pagar 9,95 cuando esto en otros precios, ¿vale? Porque vamos a hablar de precios, que aquí siempre nos gusta mucho hablar de precios, ya lo sabéis. Porque ha ido a haber un ahorro supremo, ¿vale? Esto en circunstancias normales hubiese salido probablemente en una grapa doble, hubiese sido 5,50 más una grapa de 3,80. Vale, hubiese sido 9,30 probablemente. El precio normal hubiese sido 9,30. Cuando aquí, gracias al formato lomo con grapa, tenemos 9,95. Así que, ¿dónde está mi ahorro, Panini? ¿Dónde está mi ahorro? Así que no os dejéis engañar por las mentiras y trolas absolutas de formato ahorro, porque no hay ningún ahorro. Lo han decidido poner así, pues porque han decidido esa fórmula, pero ahorro, no hay ningún ahorro. Más que el que te puedas ahorrar algunos euros si es el primer número en precio reducido. Así que, por ejemplo, la gente de Motorista, que sigue Motorista Fantasma, no se va a ahorrar nada. De hecho, se va a cabrear porque le toca pagar más por seguir la serie. Así que... No, 2,75 no. Olvídate, Michael, ese precio de la grapa, no. La de 32 páginas son 3,80. Y la doble de 48 hubiese sido 5,50. 5,50 y 3,80, 9,30. Está niquelado. Niquelado. Pero sí es cierto que, como dice Cerrajas, el ahorro no te dice Panini de quién va a sufrir el ahorro. El ahorro lo va a sufrir Panini, no lo va a sufrir el lector, no os preocupéis. Así que, bueno, eso para echarnos una risa, es para seguir el tema del cachondeo del Back to Basics. Y
tenemos Vengadores Crepúsculo, el segundo número, ¿vale? El número doble. Este sí que no es formato comic book normal, lo que pasa es que, claro, tiene algunas paginillas más, tenemos 64 páginas y nos sale a 7,60 por tener 64 páginas. Así que, básicamente, el mes pasado, primer número promocional, pero este mes de clavada. Y bueno, no me da tiempo ponerme al día con la miniserie, ya me voy a esperar a que acabe, ¿vale? Los 6 numeritos, pero la verdad es que el primer número sí me gustó y a mí todo el tema de futuros distópicos así siempre me suelen gustar. Y además dibujando a Daniel Acuña, muy, muy, muy buena pinta de miniserie y ya hablaremos de ella el mes que viene. Era Back to Pocket. Sí, yo tengo que también se hicieron un lío con el nombre. Así que sí, de 2 euros a 7,60. Al final 9,60, ¿vale? Cuando sin precio promocional hubiese sido en numeritos, pongamos que hubiese sido en numeritos de 32 páginas, ¿vale? Pues 3,80 por 3, 2,40, hubiese sido 11,40. Así que bueno, tenemos precio promocional, no hemos tenido ahorro, hombre, no os preocupéis, ¿ves? Algún ahorro ahí en algún lado. Y luego seguimos con X-Force que se acaba. De hecho, tengo dudas de que este número solo sea 24 páginas. Voy a mirarlo, a ver, en la edición americana. X-Force 50. Se me hace muy raro que tenga solo 24 páginas, ya lo averiguaremos. Pero bueno, final de etapa de Benjamin Percy con dibujo de Robert Gill, ¿vale? Con todo el cierre final del tema de la bestia, con esta última formación que metió Benjamin Percy. A mí, una serie que, pese a que he tenido arcos mejores, números peores, números mejores, es bastante entretenida, y con Robert Gill aguantando prácticamente como dibujante regular, pues yo creo que prácticamente mejor casi 30 números, o 20, más de 25 números de la serie. Así que adiós Benjamin Percy, ha sido bonita tu tiempo en X-Force, y adiós a la era de Krakoa en uno de los primeros títulos que se van para allá. Y luego seguimos con el Ultimate Spider-Man, ¿vale? Este sí que va en formato grapa normal, la grapa Hickman, como digo yo, grapa que siempre le mete algo más, 32 paginitas, 3,80, perdón. Y muy buen primer número, ¿vale? Para aquellos que lo cojan en mayo cuando empiece el primer número, la serie muy bien. A mí es que Hickman me gusta mucho y Marco Checchetto me gusta un montón, entonces es win-win para todos. Lleva el ritmo de Hickman en este nuevo universo Ultimate, que es despacito, madurando las cositas, pero con este Spider-Man que sorprenderá a algunos porque se parece poco al del universo Ultimate y parece más el de el Peter Parker que hubiese sido en el universo normal si hubiesen dejado seguir casado con Mary Jane y tener hijos. Así que, y además con la presentación del Duende Verde. Y muy bien, a mí muy bien, Hickman aquí muy bien, así que aquí no hay ninguna pega para hablar y seguir de esta serie. Luego seguimos con la serie regular de Veneno. Esta sí que, qué raro, porque este me sale normal, no hay Lomopa, porque Veneno, si no recuerdo mal, sí que se pasaba a Lomopa. Pero bueno, tenemos serie regular, 24 paginitas, vuelve Cafu, ¿vale? En este número sí que vuelve Cafu. Además aquí lucha entre todos los personajes que estamos viendo estos meses pasados, y yo creo que no debería tardar mucho a Lewin en cerrar su arco. Yo creo que le quedará como mucho un añito, o a lo mejor incluso para llegar al número 50 y hacerlo más redondo, pero yo creo que se le va acabando el chicle de estar dando vueltas por el tiempo a Eddie Brock, todo el tema que está montando con Dylan en la Tierra, y yo creo que no tardará mucho tiempo, ¿vale? En acabar la serie. Luego, esto es cosas raras que el mes pasado pusieron. Esta es la miniserie de la resurrección de Magneto, ¿vale? Pero que pusieron el título de Siempre Patrulla X, porque entiendo que van a meter aquí el X-Men Forever. Pero yo pensaba que el segundo número iban a meter dos números de Magneto, o iban a meter ya el primer número de X-Men Forever, ¿vale? Pero no, han metido solamente el numerito de la resurrección de Magneto. Además, número normal, no número doble, así que no sé qué harán el mes que viene, si meterán el 3 y el 4 y con eso se acabará la miniserie, que sabes que tiene 4 números, y luego pasarán a empezar a publicar a X-Men Forever, que también tiene 4. Entiendo, pero como no se sabe nada más, no han dicho nada más, ya veremos. Y respecto a la miniserie, pues cerrando cabos a Lewin, aquí tenemos a la búsqueda de Tormenta y la búsqueda de Magneto para su posible resurrección,
¿vale? Un número bastante chulo. El dibujo de Luciano Vecchio tiene páginas muy chulas y luego páginas un poco pintas un poco raras. Pero bueno, la verdad es que bastante chulo. Se nota que Alewyn domina a los personajes, los ha trabajado muy bien en X-Men Rojo. Y aparte, recupera incluso cositas de la cronología de los personajes que quedan muy, muy bien. Así que aquí, siendo mezclar series, efectivamente, se lo pasan por el forro. Va a estar gracioso. Pero bueno, incluso lo podrían sacar en una lomopa. Primero una y luego la otra. Y luego los cuatro fantásticos de Ryan North. Aquí tengo parón. Mira que Ryan North a mí me gusta, me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien todos los números que ha hecho con Iván Coelho. Cuando no está, para mí sufre la serie. Y de hecho, ahora ya tenemos este numerito de Francesco Mortarino. Hasta que viene ya otro dibujante español, ¿vale? Carlos Nieto. Y los crucecitos con los eventos del resto de eventos. Pero bueno, aquí seguimos esos números unitarios o a pequeños arquitos de dos números que nos está montando Ryan North. Y de hecho, esto es una de las portadas más flojas de Alex Ross de los últimos meses, porque aquí los Cuatro Fantásticos haciendo unas portadas maravillosas. Y en Lovendo, pues seguimos el arco de este arco final de Benjamin Percy con Víctor Laval, con esta guerra la guerra de dientes de sable. Vale, ya vamos por la parte 5 y 6. Recordad que es un marquito de 10 números. Y la verdad es que volviendo a usar a Dientes de Sable y dando miedo como el buen Dientes de Sable que tuvimos durante muchísimos años. Y veremos a ver cómo acaba todo el tema y cómo cierra la historia de ciertos personajes del universo de Lovendo, que no tengo yo muy claro que si van a sobrevivir, la verdad. Por lo menos si les van a poder resucitar. Claro, todo esto metido con el tema de caída de X, pues puede ser dar sorpresitas. ¿Qué más? Que me he liado de línea. Ah, vale, que me he equivocado de página. Ya estaríamos con la primera paginita. Luego vamos con Patrulla X, ¿vale? Seguimos con la serie regular, con todo el tema de Orkis. Vale, pues de hecho este es el número que dibuja Phil Noto, sí, es el número que dibuja Phil Noto. Recordad que quedan cuatro numeritos más, ¿vale? Esta serie de X-Men acabará en el 35, con una portada súper chula, bonita, en formato horizontal de Pepe Larraz, y la vuelta incluso para una historia de Chris Claremont. Y bueno, pues aquí todo el tema de caída de X, con Nimrod, con estos X-Men desperdigados, y aquí estos numeritos que poco a poco Jerry Dugan va intentando cerrar ideas. Y recordad que decían que no iban a meter relleno, pero es que con esta colección se les olvidó y han vuelto a meter otra miniserie, si ya tuvimos la anterior. Aquí tenemos ahora los Death X-Men, ¿vale? Otra miniserie de 4 o 5 numeritos, debería ser, si son 5, cuadra perfecto para acabar, no, son 4, ¿vale? O sea que vamos a tener dos meses más. Y Casarra no, Casarra aquí ya no está, Casarra se ha alternado con Phil Noto alguno de los números y de hecho, espérate, ahora tengo dudas. Yo creo que los dos últimos los dibujaba él. Sí, porque no te subió la página que había desdibujado la última página. Sí, en este está Phil Noto, vamos a tener dos numeritos de Phil Noto, el mes pasado y este. Y el siguiente, ¿vale? De hecho. Y luego tenemos el 33 y 34 americano. Volverá yo a Dominic Casarra. Pero bueno, recordaros que se está alternando Phil Noto con Casarra en esta serie después de todo el tema de Calla de X, que prácticamente nos va a meter 11 números de prácticamente un año en esta colección. Recordad que el primer año fue con dibujo de Pepe Larraz, el segundo año alternaron entre C.F. Vila y diferentes dibujantes, y luego ya posteriormente este último año ha marcado todo el tema de Caída de X. Guardianes de la Galaxia, otra serie que, otro volumen regular que acaba. Ya el mes pasado tuvimos el último número, les dieron un anual más para terminar y cerrar todo el tema de Grootfall o el Grootaclismo, como le pusieron en Panini. Y una lástima, porque estaba bastante curiosa, no acaban de dar con la tecla de los diferentes relanzamientos últimamente de Guardianes de la Galaxia, pero bueno, otro volumen más curioso. Yo creo que un poco salida de Colin Kelly y Jason Lansing después de acabar Thunderbolts, acabar esto, poquitas cosas les quedan ahora mismo en Marvel, si no recuerdo mal. Pero bueno, otra serie que se acaba, 11 numeritos y otro volumen más para guardar en la estantería de Guardianes de la Galaxia.
Y en el asombroso Spider-Man, ¿vale? Vamos con la quinta y sexta parte de y batalla final de la guerra de bandas. Con esta guerra de bandas que, bueno, podían haberla contado a la mitad de números, pues con tres y un especial habían ido que chutas. Pero bueno, tenemos ahí, hemos tenido los seis numeritos dibujados además por John Romita Jr. Ya sabéis, la etapa de C. Wells, arcos buenos, arcos malos. En realidad, decíamos lo mismo siempre de la etapa de Nick Spencer. Y al final la etapa de C. Wells nos está quedando algo parecido. Arcos buenos, arcos malos, arcos raros. Pues aquí un poco más o menos lo mismo. Y el mes que viene tendremos dos numeritos además dibujados por Carmen Carnero con esas consecuencias de la guerra de bandas y mostrándolo un poco lo siguiente que vendrá. Y acercándonos también al 50 americano, ¿vale? Que también será un numerito especial. Y esta que sí que me está encantando, ¿vale? Este increíble Hulk. Aquí además vuelve... No, en este no. Este dibuja Daniels. El siguiente... No. Este, tengo dudas. No, dibujaba tres números. Dibujaba tres números. Joder, Nick Klein. Sí, los tres números, claro, del motorista fantasma de 1960 y algo. Y ahora teníamos el arquito este de tres numeritos, ¿vale? El Frozen Charlotte, que se llama en Estados Unidos, que dibuja Daniels. Pero bueno, lo he dicho, sigue aquí Philip Kennedy Johnson con este viaje de la América profunda, ese girito de terror, ¿vale? Y esas maravillosas portadas de Nick Klein. Y bueno, este arquito de tres números que vamos a tener no lo dibuja Nick Klein, sino que lo dibuja Daniels. La serie regular de Daredevil, que muy bonita la portada de John Romita Jr., pero en el interior volvemos a recuperar a Aaron Cooder. Y bueno, Salami Ahmed, que sí es cierto que ya ahora después de cinco números, este no me da tiempo a leerme, la serie está un poco plana. Me está empezando a flojear. Y además no dibuja todos los números Aaron Cooder. Menos mal que ahora viene Juan Cabal, el dibujante español, que a mí me gusta mucho. Para un arquito va a tener un par de numeritos. Veremos si con ello la serie remonta. Pero bueno, esta es de las series regulares, ¿vale? Que se queda en grapa, igual que el increíble Hulk y justo estas últimas que hemos estado hablando, junto con también el inmortal Thor, ¿vale? Bueno, seguimos con estas con la serie regular de Martín Kokoro, o de Halloween, con dibujo de Martín Kokoro y esas maravillosas portadas de con las maravillosas portadas de Ale Ross en este mini arquito de dos números que hemos tenido con Thor y Loki de más jóvenes. Luego vamos con Dioses, ¿vale? Con esta miniserie, maxiserie de ocho números, ¿vale? Porque ya se quedan ocho números. Veremos si la continúan o cómo queda la cosa. Pero aquí vamos por ya el número 5, así que quedarían tres numeritos más de toda esta parte mágica que nos está montando Jonathan Hickman. Recordad que Conan el Bárbaro sale cada dos meses, ¿vale? Con números dobles. Pues en este caso tenemos el final del primer arco. No, final no, perdón. Ya acabó el primer arco, que era de cuatro números. Ahora dibuja Doug Braithwaite con este Conan de Titan Comics, ¿vale? Pues ya sabéis, estáis esperando al rico ritmo de Conan cada dos meses, números dobles. Pues aquí tenéis el siguiente arquito, el empezar del siguiente arquito. Y que además se supone que no va a haber ningún cambio de formato. Y sí, el inmortal Tore. Y vamos con las dos miniseries, ¿vale? Caída de Dinastía de X, en este caso que esta es la que guioniza Jerry Dugan, con las portadas de Pela Raz y el dibujo de Lucas Wernick. Aquí vamos a recuperar Polaris, vais a ver, vamos, Jerry Dugan aquí, es lo que hubiese hecho en la serie regular de X-Men, si no lo hubiesen sacado en una miniserie aparte. Aquí muy bien, y luego Ascensión de Potencias de X, ¿vale? En el segundo numerito con la otra parte. Esta es la parte que tiene que ver con lo del dominio, el futuro, Moira, que mantiene al dibujante original, que era R.B. Silva, pero con el guión de Kieron Gillen, que le pega como anillo al dedo. Así que, segundo numerito de estas dos miniseries, ¿vale? Recuerda, tiene 32 páginas, 3,80. Y Capitán América, ¿vale? Aquí también tenemos de invitado al Doctor Extraño, que se prodiga mucho este mes, con todo el tema que está montando. Con todos los temas paranormales, Joseph Michael Straczynski. Y aquí, de hecho, aunque veis las portadas de Jesús Saiz, pues Jesús Saiz desapareció. Es cierto que ahora ha vuelto en Estados Unidos, pero bueno, con el baile de dibujantes, la verdad es que a mí esta serie
me ha dado un bajonazo bastante tocho. Y el último tomo, ¿vale? De la serie regular del Caballero Luna, con esto de los últimos días del Caballero Luna, atentos al precio, ¿vale? Recordad que estos tomos empezaron valiendo 15 euros, pues tenían 5 o 6 números, pues ahora ya valen 22 euros, tienen 192 páginas, y es cierto que tiene 6 números. El 25 con más páginas, pero esta rústica ya empieza a picar. A 22 euritos empieza a picar el precio. A ver, de hecho, voy a ponerlo porque esta tenía 22 euros, vale. Con el final, ¿vale? Y la muerte de Mark Spector. Y ya veréis cómo continúa con la serie, con la continuación los siguientes meses cuando toque, y el siguiente capítulo de lo que nos está contando Jed MacKay con el Caballero Luna. bostezo porque me aburre alguno de estos títulos, Miki, no te preocupes, ya sé que tú estás pendiente de todo. Aparte que, aunque tú te crees que estoy de vacaciones, no estoy de vacaciones del todo. Y luego vamos con este truño, que es Academia Extraño, números especiales que van sacando, que no tienen que ver con la serie regular, cada cual es peor, que no tiene ninguna gracia, y de hecho es que ya no tiene ni las portadas de Humberto Ramos, tiene las portadas de Nick Bradshaw, y un sillón de autores con estos especiales, ¿vale? Que sacaron de la que me extraña, con Miles Morales, Caballero Luna, Spider-Man y el de la muerte del Doctor Extraño. Que la verdad es que son bastante malos. No, con todo lo bueno que tenía la serie regular, aquí no hay nada de eso, así que lo podéis fumar si os hicisteis la serie regular en grapa. No hace falta que os calentéis más. Y efectivamente, esto sale en tomo. Sí, pero es que como la serie regular de Academia Extraño la sacaron en grapa, pues ahí se ha quedado y no la han reeditado en un formato premier, que iría genial y probablemente más de uno picase, porque es una serie que está muy, muy, muy bien y vale muy bien para chavales. Entra súper guay y muy bien contada, muy bien dibujada. Escotilla muy bien a los guiones, Humberto Ramos muy bien a los dibujos, pero que esto salió en grapa y es que está en Young Adult, efectivamente, tal y como dice Cerrajas, esto cuadra perfecto en un Young Adult, sin lugar a dudas. Y luego vamos con las racioncitas de Biblioteca Marvel de este mes, pues tenemos el cuarto tomo del Increíble Hulk, el 11 de los Cuatro Fantásticos, el 2 de Agentes de S.H.I.E.L.D., que esto yo, aquí ya llegaba, no, aquí ya llegaba Steranko, creo que sí. Sí, aquí ya llega Steranko. De hecho, primero empieza entintando a Jack Kirby y luego ya pasa a ser autor completo. Y el quinto, o el sexto, perdón, de Conan el Bárbaro, ¿vale? Recordad que esta sale un número mensual todos los meses y van a un muy buen ritmo, ¿vale? Ya estamos en la etapa de Roy Thomas con John Buscema, de hecho, ¿vale? Es por el 34 americano. Y recordad que la Biblioteca Marvel subió 2 euritos este año, ya no son 12 euros, sino que son 13,95. Pese a que aquí ponga un precio que pone 12 euros, se les ha ido el dedito y está mal. Y luego este formato maravilloso que dejaron abandonado, morir, que ahora es súper gracioso a la hora de verlo junto con el Pocket, ¿vale? Con el Essentials, el Marvel Essentials, puesto que tiene el mismo tamaño. Y ahora vais a ver que este, por ejemplo, es bastante parecido en cuanto a páginas respecto al de Spider-Man Toda una Vida, y el otro, uno vale 9,99 creo que era, y este vale 13,95. Así que para que veáis que a veces es un poco locura el tema de formatos y precios, como les da la gana. Pero bueno, aquí siguen reeditando la serie regular de Miles Morales, ¿vale? En este caso el cruce con Spider-Gwen, que hicieron en la serie regular, ¿vale? Y nada, pues 232 paginitas, 248 paginitas, 13,95, otro tomito, que creo que es el cuarto o el tercero puede ser, de Miles Morales, si no me equivoco, en este formato Marvel Young Adult. Y luego tenemos en tomo este Guerra de Bandas, ¿vale? De las dos miniseries, la de Luke Cage y Shang-Chi. La de Luke Cage es bastante mala, ¿vale? Con Luke Cage de alcalde de Nueva York metido en medio de la guerra de bandas, y el de la Deadly Hands of Kung Fu, ¿vale? De Shang-Chi, con una miniserie de tres numeritos.
porque por lo menos mantiene a Greg Pak como guionista, con el dibujo de Kayo Majado, que bueno, cruce de Guerra de Bandas con otros títulos del universo Marvel. Y luego tenemos el segundo premier, ¿vale? Recordaros que hace, bueno, la semana pasada me hice el repasito, el primer repasito de Amanecer de X y las dos miniseries primeras, de la etapa de Jonathan Hickman o la etapa de Krakoa. Y ahora ya después del X de Espadas, ¿vale? Pues tenemos la segunda fase, que es este reinado de X. Y que aquí tenemos pues la continuación de las series regulares, ¿vale? Pues en este caso Nuevos Mutantes, Merodeadores, Excalibur, X-Force y X-Men, ¿vale? Y bueno, lo mismo, los tomo de siempre, 160 paginitas, 13 euros. En Marvel Saga TPB seguimos recopilando la tapa del Brand New Day, ¿vale? Tal cual, copiando los tomos de Marvel Saga en tapa dura, ahora en tapa blanda, pues 216 paginitas, 16,50. Y además, aquí la serie regular de Spider-Man, con este arquito creo que era el de Pablo Rivera, con un numerito Barry Kitson. También teníamos el primer anual y el especial, ¿vale? Esos algunos especiales que sacaron, que era el Brand New Day Extra 1, que tenía la, creo que si no recuerdo mal, la historia de Chris Bacalo. Y en el Marvel Premier de El Asombroso Spider-Man, ya poco a poco nos vamos acercando al final de la etapa de Nick Spencer, que acaba en el número 74, ¿vale? Por lo que veis que queda dos tomitos. Y aquí con la conspiración del camaleón, y de hecho aquí metieron justo el especial y los números, cuatro numeritos de la serie regular, pero bueno, veis que van a quedar 18 numeritos de 18 premieres de la etapa de Nick Spencer. Y dentro del Marvel Premier Daredevil, vale, hay un descansito porque nos meten aquí la miniserie de Daredevil, La Mujer Sin Miedo, y el especial de Elektra 100, que fue el cruce que tuvieron con Reinado del Diablo, que si no os apetece, nos lleva mucho, lo podéis saltar perfectamente. Y luego vamos dentro del producto estrella de la línea Back to Basics. No tiene tabla de precios. No tiene incoherencias, Michael. No tienen, mantenido los precios que estaban teniendo en 2023, ahora en 2024. En ese sentido no hay incoherencias, pero sí que no tiene mucho sentido algunos precios respecto a otros, eso sí. De hecho, me he reído porque me he estado mirando antes y, por ejemplo, el Marvel Omnibus de la Patrulla X, que salió en marzo o en febrero, ya se me he liado, que tenía 1.084 páginas, valía 80 euros, y por las mismas páginas el año pasado salió el de Aliens por 10 euros menos, valía 70. Entonces hay una subida encubierta sin que nadie se dé cuenta, pero claro, meter los correos, adaptar los correos originales, el cronograma ese que meten y demás chorradas y estúpidos extras que han metido en el ómnibus gigante, pues claro, eso hay que pagarlo y son 10 euritos más, para que veáis la diferencia, que aquí, otra cosa no, pero siempre os diré precios y referencias reales y absolutas para que decidáis y tengáis vosotros vuestra propia opinión sobre lo que hace o no hace Panini. Y lo dicho, el Pocket, ¿vale? Los Pockets de DCC, pues aquí está la respuesta de Panini, en este caso se llaman Marvel Essentials, van a reeditar muchas cosas que han reeditado en otros formatos, ¿vale? Aquí tenemos un clásico, que es este Vengadores de Unidos, que fue este primer arquito de Bendis en su larga etapa en los Vengadores, y tiene pues 168 paginitas, que tiene 5 numeritos, y vale 9,99, vais a ver que el otro Essential tiene bastante más páginas y sin embargo cuesta lo mismo, ¿vale? Que es este 2, que lo que lleva es la miniserie que hizo Chip Zdarsky con Mark Bagley, que es Spider-Man para toda una vida, que es cómo evoluciona Spider-Man como si fuese en el mundo real, de década en década. Para fans del trepamuro de Arácnido les va a gustar bastante, ¿vale? Vas a ver cómo adaptan ese mundo real ciertas historias y ciertas etapas de Spider-Man. Para el que no lo conozca, pues a lo mejor le puede abrumar un poco la cantidad de personajes y datos, pero es un muy buen cómic, muy recomendable y de las cosas modernas últimas, que es muy muy fácil de leer y sobre todo en este caso a 9,99 por probar, y la misma filosofía que con los Pocket, si no te gusta luego lo regala, lo revende más barato y no tardas absolutamente nada en venderlo. Y luego el Marvel Saga, que es este formato que van a discontinuar, ¿vale? No van a seguir, igual que hizo DC. Pues en este caso empezaron ya con la recuperación del Marvel Saga del Castigador de Garth Ennis y Steve Dillon en Marvel Knights.
Y este, pues, tiene 23 euros, ¿vale? Este no lleva precio promocional como primer número. Tiene 184 páginas. Y lleva los 7 primeritos números de Marvel Knights, el Castigador, ¿vale? Después de los primeros 12 números que salieron en la maxiserie de Ennis y Dillon. Luego, a partir de aquí, ya se queda solo Ennis y Dillon, pues, vuelve para algún arquito. Pero ya habrá luego otros dibujantes en este volumen siguiente de Marvel Knights en su día. Y recuperamos los Marvel Manhunt de la Imposible Patrulla X, ¿vale? Justo lo anterior fue Ascenso y Caída del Imperio Shi'ar, pues ahora aquí tenemos el arquito de los extremistas con los Morlocks, con el dibujo de la Roca, con mucha fotorreferencia, pero todavía no tan salvaje. Y el siguiente arquito, pues, de Drew Baker, además también recuperando a Magneto por ahí, y justo antes de toda la etapa del Mesías, que tanto le gusta a Wando, y que veremos a ver cómo recopilan en los siguientes Marvel Must-Have. Y una de las mejores miniseries de Daredevil, como proyecto especial, porque tampoco hay muchos, que es este Daredevil Redención, que fue una miniserie salida hace muchísimos años en formato 100% Marvel tapa blanda. Son 6 numeritos, ¿vale? Esto está saliendo en los cómics que sacaron de Carrefour, por ejemplo. Si lo queréis, lo podéis buscar. Probablemente en Wallapop, de hecho, bastante sencillo encontrar. Que valía, no sé qué, eran 4 o 5 euros. Y bueno, pues aquí, pues ya sabéis, Marvel Must-Have, los precios de ahora son miniseries y números 20 euros. Pues si os apetece algo leer algo de Daredevil, os lo recomiendo, que está muy, muy, muy bien, ¿vale? Y es una miniserie que se puede regalar incluso a que gente que sepa quién es Daredevil, pero que no le apetezca leer toda la colección. Y luego uno de los productos estrella, ¿vale? Que es este Marvel Omnibus, ¿vale? Este Imposibles X-Force, que es los X-Force de tecnología como los X-Force de Rick Remender, ¿vale? Tiene 928 páginas, tiene toda la serie regular, los 35 números, los números y los números especiales, ¿vale? Y yo os iba a enseñar. Mira, de hecho dice Michael que está el de Daredevil Redención, está disponible en la web de Panini por 10 pavitos. Así que si lo queréis echar un vistacito, agotadlo, que no creo que tenga muchos ejemplares. Y os voy a enseñar, porque yo la tengo aquí, ¿vale? Que fue esta etapa de Remender, con este primer arquito muy, muy, muy potente, ¿vale? Que empezó dibujando Jeromo Peña, una pasada, además súper, súper a saco, súper chulo. Ya para los que no conozcáis a Jeromo Peña, su dibujante filipino, que es una maravilla, es una locura absoluta. Continuamos este primer arquito, ¿vale? Que ponía las premisas de la serie de Manuel Rick Remender. Luego teníamos un segundo arco, ¿vale? Que dibujaba la Nación Deadlock, que dibujaba esa Rivik, con luego un par de numeritos con dibujo de Billy Tan. Y la historia de corta de Rafael Alburquerque, que también incluye en el Tochal. ¿Vale? Teníamos por ahí, que daría paso a lugar a la saga del Ángel Oscuro, ¿vale? Con la vuelta a la era de Apocalipsis, que dibujaba además este arquito Mark Brooks por un lado primero, y luego Scott Eaton y Jeromo Peña y Isaiah Rivik también aparecían por ahí, ¿vale? Lo dicho, además, serie muy cañera, muy, muy a saco. Además, aquí recuperaban los personajes de la era de Apocalipsis, y de hecho los trajeron para sacar otra serie regular con esos personajes y ese Lobezno que aparecía ahí. Luego, este arco, que para la gente es un poco bajón, ¿vale? Lleva dibujo de Greg Tocchini, un poco rarete, y los números de antes, un número de antes y un número de después, que dibujaba Phil Noto con el Roneador Nocturno de la Apocalipsis y la Mole de la Apocalipsis, que también lo veréis, y el numerito de dibujar Robbie Rodríguez, para luego pasar a un largo arco final, ¿vale? De casi 10 números, que es de ejecución final. Que aquí volvía Jeromo Peña, dibujaba Maima con un par de numeritos, dibujaba Julián Totino Tedesco, que es el dibujante de estas maravillosas portadas, ¿vale? Que veis aquí, por ejemplo. También dibujaba un par de numeritos y Phil Noto. Así, este sí es cierto que tuvo un problema, que es este último y largo arco, con todo el tema de Apocalipsis, el hijo de Apocalipsis y demás que veréis aquí, todo el tema del Ángel. Tuvo un problema, que fue el increíble y largo baile de dibujantes en el último arco final. Cuando habéis visto que en los anteriores también había baile, pero era más o menos un dibujante por arco. Y justo para ese momento final, pues varió un poquito. Pero vamos, es unos X-Force pues violentos, muy un título de mucha acción,
con mucho baile, muchos cambios. Los personajes, Lobezno, Mariposa Mental, Phantom X, Arcángel, Masacre, están muy, muy, muy bien la interacción entre ellos. Y es una de las cosas que la gente más pedía. Sí, es cierto que cascarte ahora 70 euros en un título que a lo mejor no conoces y en este formato tocho, pues la gente no le va a gustar mucho. Podrían haberlo editado a lo mejor de otra manera, es posible. Pero es una serie muy, muy, muy recomendable y que además os va a salir, de hecho, incluso un poquito más barato de lo que salía en su día los 100% Marvel, que si os queréis intentar buscar por de segunda mano en tiendas, hay bastantes agotados. Entonces vais a tener un poco complicado la edición que yo tengo. Ya llevaba años bastantes agotados. Luego repetimos el Marvel con la Imposible Patrulla X-11, ¿vale? Que ya le pusieron portada y fecha, que también lo hablamos el mes pasado con el penúltimo Omnigol de la etapa de Chris Claremont, con la revisión de estos números y el cruce de proyectos Terminio. Una de las cosas que ya anunciaron, que era este Marvel Héroes del Lobezno de Daniel Way, que para mí es un Lobezno que intentó ordenar cronológicamente bastante de la historia de Lobezno, pero fue un poco forzando algunas cosas, un poco raro, la verdad, un poco rarito. Y lo que hacen es publicarte primero los dos números primeros que hizo en la serie regular de Lobezno, los dos últimos de ese volumen, de hecho. Luego ya fue el volumen nuevo que empezó Greg Rucka y luego Mark Millar y, a su vez, la vuelta de Daniel Way, ¿vale? En este arco del 33 al 40, después de Dinastía M, para luego meter la serie regular de Wolverine Origins, ¿vale? El origen, el Lobezno origen. No, espérate. Sí. La miniserie, y esto no entiendo muy bien qué pinta aquí la miniserie de Dientes de Sable, la verdad. Me parece un poco, no, creo que no pega mucho, pero bueno. Bueno, esto es material para muy fanáticos de Lobezno, porque yo no lo recomiendo absolutamente para nada. O sea, es mucho mejor, por ejemplo, la serie regular de Larry Hama, si queréis algo de Lobezno más clásico, o los Omnigol clásicos que han sacado los dos primeros. Entonces, este Marvel es... Yo no sé quién ha pedido esto, pero no creo que lo haya pedido mucha gente. Y luego la sección que más le gusta a Barritas, que es el manga. Tenemos el cuarto tomo de Billy y Alex, ¿vale? Esta serie para adultos de dominación, yaoi y cosas chungas. El octavo tomo de Eden, ¿vale? Esta reedición de este manga clásico. El tercero de Happy of the End. El cuarto de un poquito más de L, no estoy tan bueno para que me comas. Cinco. Seguimos con Mushoku Tensei, estas series que salen cada dos meses. Que llevamos bastante tiempo con ellas, Panini. En este caso, el número 16. La lanza legendaria contra el escudo inquebrantable. Otro BL, no hace falta más que verlo. El cuarto de Ikigami, ¿vale? De esta edición nueva de esta serie. El Sexy Cosplay Doll 12, que más este, yo creo que lleva este, ya es casi trimestral. El Sai 18, un Deaton Lag 16 y el Zoom 115. Blitz Bestseller, que es el único tomo o única colección que continuaron y si han seguido como este formato de Blitz Bestseller, bueno, este formato Bestseller, que sin sobrecubiertas, el Killing Gentos o 14 Demonios 5, el séptimo en la edición de catalán de Berserk, ¿vale? El de las portadas sin colores, sin colorines chungos, el noveno de Hokkaido, de Runoruni Kenshin, la serie nueva de Kenshin, y el Skeleton Knight 6. Y aquí, ya lo han dejado sin foto, que este Marvel Deluxe, ¿vale? El Marvel Deluxe de Scotty Young, de la etapa de Scotty Young y Nick Klein, al dibujo, de hecho, de Masacre, etapa que también se hizo cortita, duró 15 numeritos y, de hecho, luego también dibujó Scott Hepburn, se fue Nick Klein y ya no dibujó. Así que, bueno, si sois muy fanáticos de Masacre, pues otro más que añadir, pero esta etapa, igual, dentro de las últimas etapas de Masacre, que pasó sin pena ni gloria, en un continuo relanzamiento cada 2x3 y además 44 gritos de tomo. Así de primeras cuesta un poquito meterse con estos precios. Y igual que hice el mes pasado. La tengo aquí, de hecho, ¿ves? Para que veas. Sí, sí, claro que cambié la edición de colorines por la edición deluxe, rica y maravillosa americana. Ya hice el cambio. La tengo aquí. De hecho, la mía se la he vendido a Barritas y para que ya os enseñé esa edición deluxe maravillosa, bonita, maravillosa, americana. De hecho, también la pilló Cerraja, que está por ahí. Y
lo que he dicho, que voy a... Vamos a hacer un repasito, ¿vale? Rápido a las solids, a lo que publica Marvel en junio de 2024, ¿vale? Vamos, para que veáis lo que está editando Marvel allí, ¿vale? Muy rapidito, no voy a extenderme mucho porque si no se nos va a hacer muy largo. Y bueno, comentar que empieza la serie nueva de Ultimates, ¿vale? Con el guión de Dennis Kamm y el dibujo de Juan Frigere, el dibujante que está argentino que estaba en Iron Man. Continuamos con la serie regular de Rainbow Rowell, con el dibujo de Andrés Genolet de Hulka. Los Giant Size, que os habéis visto que os he dicho, el de Mel Morales, pues van a publicar uno de Daredevil, que cruza con las historias de la serie regular. De hecho, como veis, el guionista es Saladin Ahmed. El cuarto y último número de esta miniserie, segunda miniserie de Mrs. Marvel dentro del universo mutante, ¿vale? Con la actriz Iman Vellani como guionista. El número 52 y 53 estará por ahí de El Asombroso Spider-Man, ¿vale? Con la vuelta del Duende Verde, tapado, porque no sé de quién va a ser el nuevo Duende Verde. El segundo numerito de 3, que esto saldrá en una lomopa, ¿vale? De Panini, en creo que era octubre. Esta miniserie, aprovechando la película, ¿vale? De Masacre con Lobezno, pues han metido esta miniserie de Joe Kelly con dibujo de Dan Kubert, que mínimo, pues, tres numeritos, guay, estará entretenida. Reeditan el facsímil el Masacre mata al universo Marvel, ¿vale? Número uno. El tercer número de la nueva serie regular de Cody Ziegler, con dibujo de Rodríguez Antonio en Masacre, que esto veremos a ver cómo llega. Aquí en España, supongo que en tomos en grapa doble. Y luego Bloodhound o Cacería Sangrienta, ¿vale? Tercer número, veis las portadas de Pepe Larraz. Tercer y cuarto número, ¿vale? Nos enseña mucho para no comer ningún spoiler, tampoco hay mucho. Y luego las tropocientas miniseries y especiales que han metido con esta miniserie de Drácula de tres números, la de los Hijos de la Medianoche de tres números, la de Pantera Negra de tres números, la de Academia Extraño de tres números. Aquí al menos sé que han mantenido a Humberto Ramos en las portadas, ¿vale? Pero luego lo de los interiores y los autores huele a truño. Las tres numeritos de la miniserie de Union Jack, ¿vale? Y esta miniserie también de cuatro números de Blood Hunter, de los Cazadores Sangrientos. Empieza la miniserie de Lobezno, de Cruce de Lobezno. Recordad que la serie regular allí justo acaba de terminar. Y meten esta miniserie de cuatro numeritos, dibujada por Juan José Rip, ¿vale? Que ya lo habéis visto dibujando parte de los últimos números de la etapa de Lobezno. Pues aquí han metido dos numeritos. Tenemos también el especial de Júbilo, ¿vale? Dibujado por el dibujante mexicano Enid Balán. Recuerda que Jubilee durante un tiempo fue vampiro. Y también un numerito de Magic, ¿vale? De hecho, este dibujo del español Jesús Arbas. Y dentro del Cruzmo. Y también una miniserie, perdón, del Asombroso Spider-Man, ¿vale? Tenemos de tres numeritos. Y ahora los cruces de colecciones. Pues tenemos el de la serie regular de Veneno, ¿vale? Que además se dibuja Juan Ferreira. El cruce de Miles Morales, otra vez en otro cruce. La serie regular de Cody Ziegler, que dibuja Travis Foreman. Los Vengadores, en la serie regular de Ian McKay y C.F. Vila. Los 4F, ¿vale? De quien defiende Ryan North y vuelve a dibujar Iván Fiorelli, ¿vale? Justo estos números. La de Doctor Extraño, de Ian McKay, con dibujo de Pascual Ferri, que aquí nos llegará en Lomopa, recordad. La venganza del Caballero Luna, que es lo que continúa justo el último tomo que hemos visto de Caballero Luna, ¿vale? Pues aquí, de momento, está anunciado allí como sea regular, no sé cuánto tiempo durará. El último número, ¿vale? De X-Men, 35700 Legacy, de X-Men, que hemos hablado de la etapa de Jerry Duggan, con esta bonita portada de Pepe Larraz y un montón de dibujantes y autores que han estado durante este tiempo, ¿vale? Incluido, como os he dicho antes, Chris Claremont. El número uno de la serie regular nueva de La Bruja Escarlata, tuvo una serie regular de 10 números, luego una miniserie con Mercurio, y ahora otra vez volvemos con la serie regular, le vuelven a dar otra oportunidad a Steve Orlando, a ver si engancha a la gente. Este tío Gilito y el Dólar Infinito, ¿vale? Guionizado por Jason Aaron, y luego vamos con la serie de los otros títulos de Ultimate,
¿vale? Tenemos Ultimate Black Panther, que van por el 5, el Ultimate Spider-Man 6, aquí veis ahí a Kingpin, parece esto una portada de Reinado del Diablo, y Ultimate X-Men, que ya había empezado con The Pitch Momoko, y tenemos aquí este anual de Thanos, ¿vale? Que va a empezar un evento nuevo de anuales, en este caso con Thanos y las Gemas del Infinito, de hecho voy a poner aquí, que es el evento de los anuales de 2024. Veremos a ver qué tal está. Y luego esta miniserie de Venomverse Reborn, ¿vale? De 4 numeritos. La X-Men, el heredero de Apocalipsis. De 4 números tenemos aquí el primero y el segundo, con Steve Fox y Neto Díaz. El cuarto y último número de la serie de X-Men 97, ¿vale? Que está petando ahí en Disney Plus. La venganza de Caballero Luna es del mismo equipo creativo de Caballero Luna, de Jim McKay y Alessandro Capuccio y Federico Sabatini, los dos dibujantes que tenía ya anteriormente, que estaban preguntando por ahí. Luego la miniserie, que esto, si no recuerdo mal, dijeron que le iban a poner en una lomopa dentro de Lobezno, al igual que la miniserie con Masacre, ¿vale? Que este de Caballeros de Madripoor, que yo me equivoqué el otro día. Esta es la miniserie de Chris Claremont, no es la de Larry Hama. Y luego series regulares que no cruzan con Bloodhound ni nada, pues tenemos aquí el Invencible Iron Man, ¿vale? La serie de Jerry Dugan. Aquí tenemos a Andrea De Vito, no está Juan Frigier, ya hemos visto que se va a otro título. Que veremos a ver cuánto dura o cuánto queda más esta etapa, que está muy ligada con todo el tema de Calla de X. Esta miniserie de Helverine, ¿vale? Lo vende Infernal, no me acuerdo cómo le pusieron el nombre, lo de Panini el otro día. Esto es un truño. La segunda número de la miniserie de Get Fury, que es este nuevo título o miniserie de Garth Ennis con Nick Fury, el dibujo de Jason Barros, y el Deadpool juego de rol, ¿vale? Del universo Marvel con Deadpool, que está guionizado por Cullen Bunn. Y luego tenemos aquí, pues, diferentes facsímiles, en este caso el 257 con la llegada del Puma, el de la miniserie de la maxi serie de las Secret War, que este se lo estaba haciendo cuando a Barandilla. Sí, a mí también me parece raro que no haya acabado Iron Man la etapa de Jerry Dugan, veremos a ver. El número 1 de Godzilla también, y luego pues veis el 51, que estábamos hablando antes del asombroso Spider-Man, pues tenemos 51 y 52, aquí en el 51 con la vuelta de los seis siniestros, este Kid Venom, esta miniserie de, bueno, dibujantes japonés Taigami, el fin de la miniserie de Jackpot y Gata Negra, ¿vale? Mary Jane y Gata Negra, en este horrible y feo traje que le han puesto. El tercer número de la miniseries infinitas de Spider-Gwen, ¿vale? El octavo de la serie regular de Spider-Man, que veremos a ver cuánto dura, pero de momento llevamos 8 números y no han dicho nada que la vayan a cancelar. El cuarto de 5 del simbionte de Spider-Man 2099. El cuarto de la serie regular de Spider-Man, ¿vale? Este serie regular con Spider-Man y Miles Morales. Y el octavo del superior de Spider-Man. De momento siguen como series regulares, igual que también Spider-Boy. Pero vamos a ver cuánto tiempo duran y cuánto tiempo aguantan. Y el quinto y final número de el What If de Veneno que han estado haciendo hoy, el segundo de esta nueva miniserie de Veneno. Me estoy quedando sin voz. Tenemos el 13 de la serie regular de Incredible Hulk. ¿Veis? Aquí ya vuelve Philip Kennedy, Nick Klein con Philip Kennedy Johnson. El 12, el Inmortal Thor. Aquí no está Martin Kokolo, está Valentina Pinti, dibujante nueva, que ha metido el 9 de la Capitana Marvel, ¿vale? Esta serie de Alyssa Wong con Jan Mazaldúa. El tercero de la miniserie 4 de La Sombra del Duende Verde. Estas miniseries con guionistas clásicos que llevan tiempo sacando, en este caso con Jean-Marc de Matis. El 10 del Capitán América, que como os he dicho, aquí sí que ha regresado Jesús Saiz. Ah, antes me he equivocado y he dicho que las portadas eran de Jesús Saiz. No, son de Thorin Clark. Con la tapa de Straczynski, y el final de la miniserie de Vida Negra y Ojo de Halcón, Vida Negra con el simbionte en Estados Unidos, que aquí vete a saber cómo nos llega. El 10 de Daredevil, ¿vale? Que también es de la tapa de Sarah Niamh, que os he dicho que llegaba Juan Cabal a dibujar un par de numeritos, y este, ¿veis? Este Motorista Fantasma Venganza Final, que habéis visto que van a meter el primer número en esa lomopa. Y que veremos a ver si son seis numeritos más o qué. El octavo de la serie regular
de Matanza de Carnage, a mí me está gustando mucho. Muy bien Torun Grobek y muy bien, este ya de hace mucho tiempo, Pere Pérez, un dibujante español súper regular, súper espectacular, súper guay, que narra muy bien. Y el cuarto de cinco de la miniserie de What If, ¿vale? Pero en este caso con Alien. Y luego todos los que vienen ahora son los de los títulos de Star Wars. Este serie regular de Ahsoka, el primer número. El octavo de la fase 3 de High Republic de Star Wars. El Darth Maul blanco, rojo y negro con Darth Maul, que ya lo tuvimos con Darth Vader, pues ahora en este caso lleva la miniserie de con Darth Maul, la serie regular de Darth Vader normal, que lleva por el 47, ¿vale? La de Jango Fett, la miniserie, que va por el cuarto, la serie regular de Star Wars, que va por el número 47, con Charles Soule a los guiones y Madibek Musabekov a los dibujos, y con esto estaría lo que es la serie regular, y luego, muy rapidito, comentar alguno de los tomos, pues si no me quedo sin voz. tenemos este Motorista Fantasma 2099, el Omnibus, que la primera parte sí la dibujó Chris Bachalo, ¿vale? Los guiones sí que fueron de Len Kaninsky. Y los 12 primeros números, si no recuerdo mal, eran de Bacalo. Luego ya después llegó Peter Gross, Mark Buckingham era el tintador, Kyle Hodge y demás. Pero bueno, aquí van a publicar los 25 números en un Omnibus, el tercero ya del ROM de Bill Mantlo, que veremos a ver aquí cuando llega, además con la etapa final del 51-75, el tercer y cuarto anual y el cruce con el increíble Hulk, la reedición nueva de la etapa de Punisher Max de Jason Aaron con Steve Dillon, la nueva edición con nueva portada del Omnibus de Uncanny X-Men. De hecho, este creo que copia tal cual, este sería lo mismo que llevará el de Panini cuando lo saque, sí. De hecho, llevar lo mismo. Un Omnibus de Adler, que creo que había gente que lo pedía. Esta serie es horrible. La serie regular de Adler era malísima, pero mala, mala, mala. Y luego, bueno, pues las ediciones normales que mantienen, los Marvel Masterworks, ¿vale? El cuarto de la tumba de Drácula, el primero del hombre cosa. Y luego, pues por ejemplo, aquí tenemos otra vez el a ver si lo digo, el Omnibus del proyecto Exterminio, ¿vale? Este creo que ya lo sacaron, de hecho. Esto es, me huele que es una reedición. El TPB, ¿vale? El tomo en tapa blanda de los Gods de Jonathan Hickman, para que veáis allí, 256 páginas, $35. La miniserie de la vida blanca, que esto no ha salido aquí y probablemente se quedará por allí, por el limbo. El arquito de los Thunderbolts de la etapa de Andy Deagle, ¿vale? Que fue una etapa cortita, pero bueno, bastante curiosota. El segundo del Immortal Thor, ¿vale? La etapa de Alewin. Que el primero, de hecho, se le fue la olla y lo pusieron como $25. El TPB con la miniserie de Daredevil y la Guerra de Bandas, ¿vale? Que dibuja el español Sergio Dávila. El Iron Man, ¿vale? Esta miniserie que sacaron hace unos meses. El Demon Wars, ¿vale? De Peach Momoko, aquí en un TPB. Que de hecho yo tengo la edición de Panini Francia, por ejemplo, que era en formato manga. La miniserie de Spider-Man 2099 de Miguel O'Hara. El primer volumen de La Venganza del Caballero Luna, que hemos hablado antes, que estaba preguntando a alguien, ¿veis? Pues Jed McKay con Alessandro Capucho, es el mismo equipo creativo que la serie regular de Caballero Luna. Y luego el TPB de esto que justo acaba de salir este mes, que es de Doctor Extraño de Tradmore, ¿vale? En formato normal, TPB. Y el segundo volumen de la etapa de Mark Waid en el Doctor Extraño. Y luego unos TPBs de Star Wars, en este caso el de Mace Windu, con la miniserie y el especial, el de Shang-Chi, ¿vale? Con la serie, de hecho, con todo lo que hizo Jin Luen Yan, en la primera miniserie, más la serie regular, más la miniserie de Shang-Chi y los 10 Anillos. Y el TPB, que este yo creo que este acabará cayendo, que fue la etapa de los Eternos de Kieron Gillen, con la serie regular, los especiales y los tres especiales que sacaron. El TPB este del What If, que este fue en este caso fue con el del universo de Spider-Man, un giro oscuro, ¿vale? Con estas miniseries, igual que he visto ese de What If de Veneno. Y luego, a ver si lo digo, X-Men, aquí empieza el reinado de X, ¿vale? De Jonathan Hickman, lo empiezan a publicar en TPBs
Y aquí va pues la serie regular con los especiales, los Giant 6, que el otro día repasamos. El primer TPB de la etapa de... con el primer año de Salvajes Vengadores, ¿vale? Y este Marvel Age Treasury Edition, ¿vale? Este especial que salió hace nada, pues metiendo aquí el especial, el miniserie de Drácula, la clásica, bueno, la clásica, la de 2010, perdón, con Roy Thomas y Giorgiano, y luego los Epic Monsters Epic Collection, ¿vale? Los modernos. En este caso tenemos 18 numeritos de Cable y Masacre, de lo clásico tenemos de la etapa de Roger Stern en Incredible Hulk, la etapa de Hulka, ¿vale? Con la etapa de, a ver si lo digo, con la etapa final de John Byrne, el de Star Wars, que esto es de lo primero que publicó, la primera serie que publicó Marvel con el Vader Down, que no me acuerdo cómo se cayó, se llama aquí, Vader caído, ya no me acuerdo. Y dentro de la línea de Star Wars Legends, ¿vale? Que es reeditar lo anterior, pues en este caso van a reeditar la trilogía de Throne con las tres miniseries de Heredero del Imperio y todo lo que sacaron. La nueva impresión del de Silver Surfer, ¿vale? Con el especial de John Byrne y luego la serie regular de Steve Englehart. El Epic Collection de los Cuatro Fantásticos con la etapa de Walter Simonson, que de hecho aquí salen un Marvel Heroes. Y el Marvel Masterwork 4, ¿vale? Con la portadita de Leonardo Romero, con la etapa clásica de los Vengadores. Y esto ha sido todo, que me quedo sin voz. He ido rápido porque si no, no voy a perderme y dedicarme a hablar de todos ellos. Y preguntaba Alberto Q, que era una duda en esta. ¿Os bajaréis en Biblioteca Marvel Espiro antes del fin de disco? A ver, yo por mí, si no te apetece leer más, es un buen punto de corte. Vale, la etapa a mí, sobre todo cuando entra John Romita Jr., me gusta mucho porque Stan Lee le da otro rollito, aunque como se supone que no hacía mucho más que le pasaba posits a John Romita, decía el siguiente número el Rino y todo el número lo hacía John Romita, pues tampoco te puedo ser muy parcial. Pero a mí también esa etapa, sobre todo al principio, me gusta bastante, pero sí, te puedes hacer un buen corte. Los 4F, el juicio de Galactus, con la llegada de Galactus también puedes hacerte ahí un cortecito, aunque luego es cierto que esa etapa está muy, muy, muy bien pasado el juicio de Galactus, y si tienes que recortar, pues tienes que recortar lo que hay. Bueno, y un saludito a 7, que estaba ahí a tope leyendo estos días Mutantes, así que se vendrá próximamente un poquito de ansia vía Mutante. Y esto ha sido todo por hoy, así que ya sabéis, dadle un like al vídeo, a me gusta, suscribiros por YouTube, haceros suscriptores de pago si queréis en Twitch, en YouTube, que también podéis comentar los vídeos, compartirlo, hacer todo lo que queráis, cualquier comentario ya sabéis, pues si lo estoy viendo en directo o si no en diferido podéis poner el comentario que yo siempre lo leo y os contesto, y si no, el domingo voy a hacer otro directo, tiramos la casa por la ventana, 5 o 6 directos, ya he perdido la cuenta. Para celebrar el paso de los 1000 suscriptores en YouTube, y que podéis meteros, ese día pasaré el enlace en el grupo de Telegram, si alguno se quiere pasar, es más que libre a pasar a saludar o decir lo que le apetezca, sin ser faltón, pero podéis meteros y hablar y decir todo lo que queráis, incluso habrá alguna sorpresita de algún invitado que intentaré que se pase. Así que eso, el domingo, para acabar ya este mes, sorpresa especial de marzo, y lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, aguantarme la chapa, estar escuchando y nada, nos vemos.